Debo decirles que en este distrito estamos convencidos que con la ayuda del PRI vamos a ganar la gubernatura de Michoacán. Vamos a ganar las diputaciones, pero lo más importante para mí, se lo he dicho en muchas ocasiones a Vladimir, necesitamos ganar la presidencia del país. Vladimir, debo decirte, mi presidente, vas a ser presidente municipal, pero eso no es lo más fácil. Lo difícil es ser un buen presidente. Vas a tener el respaldo de los diputados locales, sin duda, pero también de tu diputado federal, por ejemplo. Vamos a lograr que Tarímbaro sea otro Tarímbaro. Vamos a lograr con ustedes, que nos van a ayudar en sus acciones, en sus comunidades, con sus vecinos, a tratar que este municipio tan hermoso sea distinto. Les pedimos, como candidatos, que nos ayuden. Lograremos este gran triunfo gracias al esfuerzo de todas y de todos ustedes. Vladimir, vas a ser presidente, porque la política es de circunstancias, y las circunstancias te han colocado como el líder de un proyecto en un sitio donde tenemos que hacer frente. Reconocer, por supuesto, también la presencia de nuestro candidato a diputado federal por la alianza PRI-PAN-PRD, a nuestro amigo el licenciado Mauricio Prieto, que será nuestro diputado y que nos va a ayudar para que tengas proyectos de inversión aprobados en el presupuesto del gobierno federal. Un diputado que ayude a Tarímbaro, que ayude a su región y no que esté dormido en México. Ocupamos un diputado local que no tenga intereses familiares, que no tenga negocios familiares en el municipio, que realmente voltee a ver las necesidades, que trabaje mano a mano la presidencia municipal para lo que requerimos. Hoy agradezco la confianza que tienen en su servidor, el PAN, el PRD, los diputados, que juntos lograremos ese cambio, juntos vamos a hacer gobierno.